Parece que estamos viendo foros multiactor en todas partes para resolver el financiamiento necesario para abordar el cambio climático, la restauración ecológica o las políticas forestales y otros temas más. Las organizaciones y gobiernos están proponiendo y organizando varias reuniones para que los actores discutan y tomen decisiones sobre temas importantes. Pero no todos los convocados tienen las mismas condiciones para hacer valer su voz. Las mujeres y los pueblos indígenas, por ejemplo, enfrentan muchas barreras. Las normas culturales a menudo prohíben que las mujeres hablen frente a los hombres y las tareas domésticas pueden mantenerlas en casa. La falta de confianza y la falta de experiencia pueden frenarlas de participar efectivamente. Por otro lado, el conocimiento y las perspectivas de los pueblos indígenas pueden descartarse por no considerarse científicos. La distancia y el costo de trasladarse a las reuniones les dificulta asistir e incluso a veces ni siquiera son invitados. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los foros multiactor sean más equitativos e inclusivos? Y tal vez incluso convertirse en motores de cambio transformador. ¿Cómo Acertar fue concebida para apoyar a los organizadores e implementadores de foros multiactor a abordar los desafíos de la inclusión?